Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir. A quien por mí quiso morir. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de América. Clamamos al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz se apliquen en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia. Por la situación que vivimos en el mundo, Ucrania, Rusia, países implicados, la guerra, Israel y Palestina, países implicados que se apliquen divina voluntad. A todos aquellos que se encomendan nuestras oraciones, la situación grave que está viviendo México. Pedimos y clamamos al Señor una intervención milagrosa para lo que se está viviendo en nuestro país. Encomendamos en la misericordia del Señor, porque para Él no hay nada imposible. Clamamos en su infinita misericordia, en su ternura y en su amor por aquellos más necesitados de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la ternura de Dios. Encomendamos pues la lista heterogénea de los hermanos hijos León López, antepasados descendientes, encomendamos también a Homero Longinos, es difunto, encomendamos y presentamos, cancelación, cuente y viuda pendiente, eh, el niño Leandro Ugalde Arzaluz, desvinculación de los pecados de los padres, en el niño Leandro Ugalde Arzaluz, Encomendamos y presentamos Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente, que se revierta todo daño. En Javier Medina Arzaruz y Yolanda Arzaluz encomendamos. Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente. La lista heterogénea. Ugal de Mondragón, Ugalde de Almeraya, Mondragón Hernández, Valdés Ruiz, Valdés Vega, Ruiz Aguado, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás los hermanos Salazar Evangelistas, Saburino Salazar Gutiérrez, Samuel Salazar Evangelistas difunto, cancelación, cuenta y deuda pendiente, familia Basurto Hernández, cancelación, cuenta y deuda pendiente, encomendamos también a Eduardo Bravo García, Elizabeth García Hernández, cancelación, cuenta y deuda pendiente, la lista heterogénea de la familia García Fonseca, García Chávez, Fonseca Marínez. Antepasados descendientes, cancelación, cuenta y vida pendiente Que el, el Espíritu Santo integre la mente De Graciela Armandina Cruz Paredes Antepasados descendientes, cancelación, cuenta y vida pendiente América Calzadilla, Calzadilla Monroy Juan Salvador Gómez Palomino Antepasados descendientes, cancelación, cuenta y vida pendiente Sanación herida de amargura Lourdes Hernández de Jesús Cancelación, cuenta y vida pendiente Abortos, seriales Lourdes Hernández de Jesús, Juan Melitón Campos Hernández Moreno, es difunto, que se rompe el maleficio, concepción fuera de los planes de Dios, en Lourdes Hernández de Jesús, cancelación, cuente y deuda pendiente con Satanás, la hermana María Cecilia Florentina Ponce Contreras, cancelación, cuenta y deuda pendiente, familia Romero Ramírez, Cristina Ramírez, Ángel Romero Ramírez, Airi Romero Ramírez, Antepasados, Descendientes, Cancelación, cuenta y Vida Pendiente, Marta y Fernando, su matrimonio, Cancelación, cuenta y Vida Pendiente, Lourdes, Rocío Monroy Martínez, Salud Integral, Centro de Ayuda a la Mujer en Tepeji del Río, encomendados también a Ezequiel Calzadilla Jiménez. Antepasados pendientes, todos, cancelación, cuenta deuda pendiente, Ruth Ruiz, Ruiz, José Antonio Pérez Ruiz, Anastasia Cerepa, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, Ambra Saíde Pérez, Mario Pasquel, Ruth Pérez Ruiz, Teresa Murmu, José Valdés Ruiz, Maribel Valdés, Mónica Estefanía Valdés, Patricio Ugal de Mondragón, Antonio Lara Rodríguez, Yolanda Lara Rodríguez, Juan Carrera Gómez, Monserrat Cabrera Lara, José María Díaz Cabrera, Beatriz Osobán, Poliana del Carmen Rodríguez, Marcelina Trejo, José Díaz García Edgar, Edgar Díaz, Noé Díaz, Edí Díaz, Maite Díaz, Pescados y Mariscos. El primos Sandra Gutiérrez, Michelle Michel y Omar Beaz Gutiérrez. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás, pescados y mariscos, el primo, desvinculación de toda estructura de pleito, guerra, división, separación de corazones, el rompimiento de ligadura de condenación en un maleficio, encomendados también, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás y el rompimiento de estado de sitio en Fernanda Basurto Hernández, desvinculación de los pecados de los familiares y padres en los hermanos Santiago y Renata Yáñez Basurto, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás, encomendados también a José Márquez y Adolfo Florentino Peña, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos a José Márquez Padilla. El maleficio de rechazo desde de su concepción. Humberto Guizúñiga, el padre Fernando Aguilárez, García y Familia, Ana Sofía Urquírez Vargas, Efrenio Urquírez Vargas, el padre Gustavo Mendieta, Víctor Alejandro García Pérez, Mel en Cortés Olascuaga, Guadalupe Dalia López, Francisco Gaitán, Claudia Macías, Serena Barreto, Linda Rivera, Luisa Meyer, Negocio Roma Rus, Paloma María Dolores con Huerta, Mel Carmen Prieto, Villanelli Espejel, Darío Luna, Familia Valdés Ugalde, Antepasados Descendientes, Cancelación, Cuento de y Pendiente, Hermanas de la Providencia de GAR, planes, proyectos, milagros, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Bernardo Baltasares, difunto, Rosa Sonia Barrera, Juan Solorio Carriel, Ligia Rubalcaba, Luis Salinas, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Angelina Aguilera Vargas, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Eduardo López Arteaga, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Encomendamos también. A Norma Lilia Rodríguez Valdés, Hugo César Cabrera, cancelación, cuenta deuda pendiente. Pedimos en acción de gracias y pedimos el don de la inteligencia, sabiduría y prudencia en Reina Álvarez Palafox, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás, encomendamos también a Ernestina Luna Villa sus intenciones, la liberación de la familia Pimentel Luna, antepasados ancestros, cancelación, cuenta y deuda pendiente, almas del purgatorio, encomendamos también a Marcela Jiménez Reyes, almas y personas reveladas, encomendamos a Javier Medina Arzaluz, que se revierte el daño por el uso de las vacunas, encomendamos a Marcos Omar Medina arsaluz alcoholismo y diabetes que se eche fuera, siempre en divina voluntad. Si ser consultoría, pedimos al Señor lluvia de gracias, bendiciones y milagros, siempre en divina voluntad, con la fuerza de la Iglesia. Los presentamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos pidiendo a Dios nos ayuda a derrumbar los muros de los bichos que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación. Primer muro: nos ubicamos como criaturas de Dios. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. El amor mundano con el amor divino, dar culto a lo contrario a ti, con el verdadero culto y amor a ti. La vanidad de hacer la propia voluntad con el de hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Ofrecimiento, Padre Celestial, unidos a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación, de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José, casísimo esposo de la Virgen María, de los santos y de las almas del Purgatorio, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi país México, caminando hacia las elecciones y en el mundo entero. Te ruego, Padre, te ruego que durante y, de, durante y después de esas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas, y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó y nuestras familias, la Nación Mexicana caminando a las elecciones, así como los medios de comunicación que estamos usando, seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y protegidos de todo mal y distracción. Amén. Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Todos acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oración por las almas del purgatorio, Padre eterno. Te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno, luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del Purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jeric clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz se apliquen a María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas clarisas de Chinconcuac, Santiago Sergio Valdés, José Luis Almazán, Luis Alberto Telles Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, Juan Mario Limón Chávez, encomendamos y presentamos la reparación, clamando al Señor, se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes y proyectos de Dios e, y en abominación, en ligadura de castigo y desamor y odio en, en los 700 supuestos, suplicando al Señor, san el carácter diabólico de los, del pecado desde la concepción y en la vida, en la historia de. Guillermo Vilchis Dosal, Daniel Vilchis Dosal, Rodrigo Vilchis Dosal, Sofía Vilchis Dosal, Guillermo Vilchis Nava, Cecilia Dosal Mondragón, encomendamos también a Israel Romo Cuesta, Isaac Romo Trejo, Emma Romo García, Ruz Rocío López González, encomendamos también a Yolanda Arsalud Rocha, encomendamos a Familia Mezcoa Macín, Arturo Romero López, encomendamos y presentamos en la misericordia del Señor. A los hermanos Amaya Clausen y Bon Clausen y Berry. Encomendamos y presentamos a Rebeca Meneses. Encomendamos también a Daisy Miranda González, matrimonio Adrián Basurto y Lourdes Hernández de Jesús, hermanas Fernanda, Adriana y Jimena Basurto Hernández, Teresa Escobar Rocha, Esperanza de Jesús Camilo, Teresa y Dalia Barrera López. Encomendamos también a Marcel Mora Barrera. Encomendamos a Miguel Ángel y Miralda Guajardo Leal. Encomendamos a Norma Angélica Ortiz, Reina Angélica Ortiz, Reina Ávila, Miguel Ángel Sargosa familia Cuevas Galván, Pablo Antonio Contreras, Paloma Contreras Lomas, familia González Al Alonso Rafael Antonio Palazuelos, estructura, estructura Generacional, Medina Guerra, María Fernanda Ramírez Sánchez, encomendamos también y presentamos a Juana Gloria Rojas, Tomás Roque Cortés, la Liliana Roque, Familia Aventura, encomendamos a Rosa María Sánchez Moreno, Blanca Rosa Segura Martínez, encomendamos... A Graciela Armandina Cruz Paredes, encomendamos a Ileana eh, Karen Herrera, María Guadalupe Cruz, los hijos de la familia Musiño Silva, María Burgos García, encomendados y presentamos a Luis Gerardo García Fuentes, Agustín Ortiz Medina. Y Guadalupe y Emilio Ortiz Villegas encuadramos y presentamos el noviado, Cintia Ramírez y Emanuel Robles, Marina Enríquez, Rosalena Prieto, Rosalena Villarreal, Ignacio David Villarreal, Rosalba Parra, Benjamín Galvez, Blanca Estela Prieto, Javier Ivana Costa, Griselda Yolanda Vázquez, Carla Jeniz Arriaga, encomendamos a Daniel Arlet Aguilar, Barús Tapia, Jocelyn Luis y José de Jesús Tapia González, Dulce Ivón Mota, Josefina Rodríguez, Homero Julio Descampo, Denis y Bustamantino José, encadamos también, a Denis Campo Bustamante. Julio Miquel Campo Bustamante Francisco de Jesús Bustamante Leslie Berenice Villanueva Enconrados si y presentamos a Raimundo Alcántara Enconrados si y presentamos también a Andrea Espinosa García encomendamos también al matrimonio Gómez Calzadilla, encomendamos a Salvador Loranca, encomendamos a Sor María de Jesús Serrano Angulo, encomendamos a Virginia Mérida Yermo, encomendamos a Andrea Espinosa García, familia Sánchez Labra, antepasados, descendientes, María Cristina Ponseca García, familia Ventura Hernández, encomendados también y presentamos, familia Saucedo Flores, antepasados y descendientes, encomendamos también a Isaac Díaz, Arsaluz, encomendamos a Sara Aide Díaz Arsaluz, César Arón Díaz Arsaluz, encomendamos también a Nayeli Arsaluz Roche, encomendamos a Beatriz Arsaluz Roche, encomendamos también a Jesús Cuellar Arsaluz, José Emanuel Cuellar Arsaluz, encomendamos y presentamos Ramsés Cuellar Arsaluz. Blanca Patricia Arzalud Rocha encomendamos también a María Irma Cristal Rodríguez, José Fernando Velázquez. Oramos por quien tú ya sabes. Encomendamos y presentamos también al padre Salvador Herrera. Oramos y presentamos también a los maestros jubilados del 2019 en Tabasco, encomendamos también a Edgar Antonio Mancera Morales. Oramos y presentamos también a la familia Priego Zamudio. Oro entrego y presento a los hermanos Tapia Rubio, Brian, Mi Manuel Ponce Aguilar, antepasados descendientes. Encomendamos hoy y presentamos a mí Los Ángeles Aguilar Sosa, antepasados descendientes, José Antonio Aguilar Sosa, Susana Sosa Yáñez, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos hoy los misterios, meditamos los misterios gloriosos, ver el misterio, la resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios usted salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Usted salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gracias. Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu gracia y de tu misericordia. Amén. Segundo muro, nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios todos. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Salmo 50, 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrá razón, el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me. Pulca sabiduría, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renúvame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición de perdón, Santísima Trinidad, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia, mi linaje, mi país. Y del mundo entero que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de la nación mexicana caminando a las elecciones y del mundo entero. Por no amarte Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, perdón Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión, el perdón de los pecados. Por no buscar que todos seamos discípulos de Jesús y no reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingos y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas o celebrar fiestas paganas como el Halloween, por hacer mal uso de los sacramentos y los sacramentales, por caer en simonía, por no cumplir los mandamientos de la iglesia, perdón Señor, perdón, por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales, por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, perdón, Señor, perdón, por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad, por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios, por las veces que hemos inducido a otros a pecar, hemos sido cómplices del pecado, hemos sido motivo de escándalo, por vestir indecente. Sobre todo en tus templos, perdón Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros, perdón Señor, perdón. Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento, palabras, hemos, hemos codiciado bienes ajenos, perdón Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como pecado, lo confesemos y lo reparemos, en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que no recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Oraciones de reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres, clamando la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del retiro, el efecto de las oraciones, de nuestros procesos se apliquen por todos los enfermos del mundo entero, con enfermedades en el cuerpo, alma, mente y espíritu, en mi persona, familia, matrimonio, en el árbol genealógico, en la estructura generacional, el registro de antepasados y ancestros, el registro de descendientes primogénitos y nombres mayores en la nómina legendaria de antepasados, con enfermedades crónicas, incurables, raras como efecto de brujería, hechicería, vudú, magia negra, enfermedades genéticas, degenerativas, geriátricas, psiquiátricas, psicológicas, cancerígenas, contagiosas, infecciosas, no identificadas por la ciencia médica, oramos por todos los enfermos, nosotros o algún familiar o amigo cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos en casa, en un hospital, graves o no tanto, postrados o ambulantes, solos o con alguien que los acompaña, y incluso enfermos que no saben que están enfermos y encomendamos a los enfermos de la familia Díaz Ramírez antepasados y descendientes encomendamos también a Adán Musiño Silva una enfermedad mental en un estado de sitio María Fernanda Canares Laukenau la enfermedad de Lyme Encomendamos también a los enfermos de la familia Biancángel, María Llanos Fierros, encomendamos también a Ana Lucía Clausen, Clausia, Claudia Luz Arballo, Diego Eliodia Alejandro Rojas, Elvia Martínez, Gisel Valderrojas, Rojas, encomendamos también y presentamos a Luz María Cuesta Huitrón, Paulina Romo Cuesta. Encomendamos en la misericordia del Señor a Juan de Leandro Díaz, Elizabeth Vargas Ríos, Elisa Ríos Pacheco. Encomendamos también a Nicolás Farías Rivas. Encomendamos a Lourdes Torres López, María Guadalupe Georgina Cruz Paredes, María Victoria López, miembros de la familia Sánchez Galvez, Daniel Salvador Márquez. Encomendamos a Elda Rachel Ortiz y Joaquín Gallegos. Encomendamos también a Marcos Omar Medina Arsaluz. Encomendamos a Teresa de Jesús. Rosas Peralta, encomendamos también y presentamos a José Luis Galicia Luna, Familia Pérez Ramírez, Antepasados, Descendientes, Jorge Velázquez Mendoza, Teresa Idalia Barrera, encomendamos también a María del Rosario Durán Trejo, encomendamos a Ana Lucía Ambrosio González, Estefanie Denis Flores Carmona, encomendamos también a Guadalupe Valderrama, Lilia Adame, Angélica María Adame, Mayel Carmen Mondragón, José Fernando Mondragón, Benjamín Ambrosio, Margarita García, Celia Aguilar, María Guadalupe González, encomendamos al matrimonio. Rivera Espinosa, María de Janano García Moisés Medina Guerra, hasta bien Porra, Adriana López Nera, Samantha León Ana María Acemá Mayel Lourdes Segura, David Sanicoti Segura, Margarita Silva Rivas, Adán Musiño Silva, encomendamos y presentamos en la misericordia del señor Ángel Galán, Sara Galán, Sonia Galán el padre Salvador Herrera, Elizabeth Villar Flores, encomendamos también a Juan Moreno Delgadillo encomendamos a Jorge Jorge Jesús Montoya Luján, encomendamos a Leticia Natalia Fonseca Marínez, Cristina Marínez Durán, encomendamos también a Mateo Ismael Aguilar, Fátima Lisbeth Aguilar, encomendamos a Familia Nazario López, Mayel Socorro Ávila. Paulina Romo, cuesta Israel Romo, cuesta todos los enfermos del mundo entero. Encomendamos a David Francisco Ortiz, Héctor Antonio Ortiz, Carla Berenice Ortiz, encomendamos también a Pedro Trejo Guerrero, Elizabeth y Gustavo Cruz, Miguel Ángel Overa Aguilar, encomendamos a Héctor Hugo Flores, Jessica Ibón Juárez, Ricardo Telles Mendoza, encomendamos a María Antonieta Genoveva García Gutiérrez, encomendamos a Alicia García Gutiérrez, encomendamos a Ana Berta Gallardo Galvez, Ana Laura Romero Álvarez, Silvia Velázquez Hernández, Mayrena Velázquez, encomendamos a Yusel Abraham Areva Arevalo Jorge Isabel Cruz Galindo, Ana Lucía Clausen Iberri, encomendamos también a Marco Antonio Martínez Ruiz, Mario Moreno, Juan Gabriel Rosales, Eduardo Rosales, Giselle Madrid, Ana María Trejo, Mael Rocío Castañón, encomendamos a Eda Edar, Antonio Mancera Morales, encontramos también Antonieta Meléndez Rico, Epifania Elvira Martínez, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Usted salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Dios salve María, llena de gracia, el Señor es contigo! Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Sálvame. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer muro. Pedimos ayuda a Dios. Preparamos nuestro espíritu. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. El deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte con obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos paráclito, donde el Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al padre y también al hijo y creamos en ti su espíritu en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos de los siglos amén ofrecimiento a la Virgen María, Santísima Virgen María, Reina y Madre de las Familias, Intercesora, Medianera y Abogada nuestra. Te ofrecemos este sitio de Heiko y Rosario y te pedimos, nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo mexicano caminando a sus elecciones y del mundo contra el Sagrado Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón. Por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia, en la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes, todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza, en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde y a vivir con alegría, unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José. A ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con tu sangre adquiriste adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros Padre amantísimo toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén Oración al ángel custodio oh santo ángel custodio mío cuida mi alma y mi cuerpo ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón Vigílame cuando rezo para que no ceda las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano. Y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén ángel del Señor que eres mi custodio puesto que la divina providencia me ha encomendado a ti, ilumina me guarda, me rige, me gobierna me en este día y siempre, amén todos, santísima Trinidad en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo en la, la llaga de su pie derecho te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por nueve familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jerico, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación. Del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, sea, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por María Guadalupe Mondragón, familia Vila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Chinconca, Santiago Sergio Valdez, su cirugía, José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Lo presentamos en divina voluntad con la fuerza de la iglesia. Pedimos al Señor por los grupos 24 por 9, especialmente a los que hoy están en la letra E están cuidando la muralla pedimos por ellos lluvia de gracias bendiciones y milagros encomendamos también a la lista heterogénea de los grupos 24 por 9 los ranchitos pueblitos los, los municipios los estados y los países donde pudieran estar los suyos hasta allá llega la oración encomendamos también nuestra intención clamando al señor prive de la luz y sean prisioneros de las tinieblas aquellos que tienen esclavizados y encarcelados a tus hijos clamando al señor que el dedo de dios rompe el dominio del poder de satanás de lo culto y las tinieblas, libere la nómina, la nómina legendaria, el registro de antepasados y descendientes, el registro de adoptivos de toda prisión de muerte y esclavitud de suicidio, cl clame, clamando al Señor, perdón, misericordia para la nación mexicana, clamando y su suplicando salud, discernimiento, iluminación de conciencia para las elecciones del mes de junio. Encomendamos nuestra intención. Ordena, podero, ordena, dedo poderoso de Yahvé, levántate y rompe el maleficio del caldeo triunfador. En ligadura de condenación, cautiverio, esclavitud, el caldeo ha saqueado y explotado países menos fuertes y ricos. La ligadura del caldeo los ha humillado como quien emborracha a su vecino. El caldeo, a pesar de sus éxitos, no alcanzó lo más lo que más importa: el conocimiento de Yahvé. Ordena, Señor, que en medio de las crisis y angustias el justo camine por las alturas y que esta intención se aplique en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia. A la familia Toledano Sánchez, Miriam cuautle Bartolo, Bernarita Julia Clavel, le encomendamos también. A Marta Salazar, Isabel Ortega, Mayel dure Zapata, Leuteria Gerónimo, Elia Carolina Castillo, Rocío Torres, Enrique Alejandro Sánchez, Marcelina Sánchez, Lidia Solís, encomendamos a Jacín Hernández, Paulina María Lodres con Huerta, Leticia Oramas, Vicky Miranda, Silvia Marcela González, hermana Cecilia María Cecilia Florentina Ponce, Ter Teresa Idalia Barrera, Marta Navarro, Rocío Fierros. Encomendamos a María Areli Fierro Silva, María Concepción Fierros, Estela Silva Figueroa, María Olivia Fierros, Denis Díaz de León Edesma, Eduardo Jiménez Barín, y Los Ángeles Rosalba Jiménez Escalante, Araceli Jiménez Escalante, José de Jesús Tobillo, Oscar Hernández de Paz, Elvia Jiménez Escalante, Violeta Domínguez, Bruno Daniel Díaz, Emma Leticia Castañeda. María Elena Sánchez, María Silvia González, Ana Silvia Violante, Sara Cecilia Nava, María Guadalupe Miramón, Lourdes del Carmen López, María Rocío García, Maribel Gómez, Verónica Orzúa, encomendamos a María Carmen Villalpando, Teresa Morales, Graciela Carrillo, María Judith Carmona, Blanca Estela Cerón, Concepción Librado, Teresa Cruz, Mondragón, María de Jesús Zárate, encomendamos a Carmen González, Manuela Lourdes García, Guadalupe López, Claudia Martínez, Argelia Martínez, Anadeli Muro, Familia Mendoza Leiva, Hernández Cervantes, Elena Morales, encomendamos. A Jorge Eduardo Pérez Irma Yolanda Godínez, Cecilia Dosal, Elvia Macrino Olvera, Luis Isá García, Emily Sofía García, Abraham Guadalupe Alamía, Luis Ángel García, encomendamos a Carlos Daniel García, María Isabel Torres, María Refugio Torres, Etelvina de Dios, Guadalupe Guzmán, María Esther Vázquez, María Guadalupe Rodríguez, Angélica de Lara, encomendamos también a Virginia Martínez, Olivia Aguirre, familia Pulido Ramos, Fibi de Los Ángeles Moreno, Alfredo Aguiñaga, Francisco Olvera, familia Lorán Catapia, antepasados, descendientes Olimpia de Jesús de la Torre, Estructura Geracional, Olimpia de Jesús de la Torre, encomendamos también a Maribel González, Mercedes Iqueiros, Mayel Carmen Guajardo, María Elisa richarte Funés Difunto, José Gudelio Guajardo Difunto, Elías Recendis, Juan Alberto Esquivel Estrada, Juan Bedoya Larrumbe, encomendamos, a Concelo González, Selina Córdoba, Patricia Aguilar, Olivia Morales, Guadalupe Asunción Labra, Patricia Aguilar Rubio, Pat Beatriz Cruz Rivera y su familia, María Parito Mimila, María Marcela Cerezo, Blanca Estela Espinosa, Mayel Pilar Salgado, Jesús Alfonso Treviño, Francisco Javier Farfán, Mónica Esquivel, Carla Giovanna Durazo, Janet Gabriel Chedrauri, Salvador Miguel eh, Mariel Miguel, Alexis Miguel, Yanil Miguel, Salvador Miguel, Baltasar Cavazos, Regina de Hidalga, Víctor Gabriel, Ramón Chedraui, Juan Pablo Gutiérrez, encomendamos también a Ricardo Martínez, Gaby Miranda, Gaby Villanueva, Carla Ornedo, Ángel Gabriel Castillo, Famil Hugal de Arsaluz, Edi Domínguez. Angélica Camposano, Rosaliarios Rosas, Jacqueline Ayala González, encomendamos a Gloria Elena Fuentes, familia González Hernández, familia Capi Aguirre, Minerva Fuentes Castro, Animalitos de Minerva Fuentes, Altagracia Castro y Gabino Fuentes difuntos, Almas errantes familia Villanueva Aguirre, encomendamos también a la familia Zúñiga Aguirre, Padre Herrera, el trabajo del Grupo de la Renovación Cristo del Valle, Elia Jiménez Ponce, Lolis Castillo, encomendamos también, presentamos a María... Del Refugio Uribe, Marilena Mejía, Dora María Fuentes, Mayel Carmen Zarco, Blanca Mendoza, Luz Marcela Sánchez, Soy La Magaña del Tonio, Mayagua López Lourdes Sánchez, encomendamos también a Familia González la Bastida, Janet Carlos, Familia González Bastida, Néstor Leticia Olvera, Marisol Peña, Armida Rodríguez, Rocío del Carmen Hernández, encomendamos también. A María del Carmen Robles, Margarita Trejo, Susana Rosenda Callecac, Hortensia Gracia, Manuela Juana Castro, familia Suárez Ramírez, María Eugenica Palomo, Edith Lozano, Edith, Edith Esther Rosas Pérez, encomendamos también, Ana Telly Guadalupe, Laura Saucedo Alicia Guadalupe Pérez, Alicia María Furber Pérez, María Estela de la Cruz, Graciela Armandina Cruz, Yasmín Ramírez, encomendamos a Marta Rojas, Tomás Roque Cortés, Sandra Lucía Roque, María Dolores Georgina Rojas Sara Liliana Roque, Evelia Enríquez, encomendamos a Dora Eli Estrada, Gabriela Margarita de la Garza María Osiris del Moral, Mayel Socorro García Elena Fonseca, Rubén Obrigo Mónica Millán, Jacqueline Orihuela, encomendamos a Lourdes Hernández, Luisa García, María Eugenia Bautista, Ana María Lomas, Beatriz Tejeda, Araceli Aguilar, Rafaela Ruiz, encomendamos a Juana Jiménez, Ramiundo Ruiz Colina, Almadelia Gómez, Irma Garcés, pa Marta Patricia Arroyo, Familia Tapia González, Linaje, Familia Bravo Rojas, María Guadalupe Rogel, Sandra, eh, Sandra María Trinidad González, María Victoria García Santa López, María Delfina Ramírez, Florencia Aguilar, María de Rosario Sánchez, Edith Gómez, Juana González, Cintia Cárdenas, Verónica Colina, Alma Reina Sánchez, Familia Suárez Ramírez, Mariel Lourdes Sánchez Ruiz, encomendados también a Florencia Aguilar, Irene Martínez, Yasmín Gutiérrez, Angélica Gutiérrez, María Luisa Clara García, María Rosario García, María Lourdes García, encomendamos. También a Rubesel Alonso, Elide Rosa Castillo, Luz María Angélica Cuenca, Liliana Villegas, encomendamos a María Luisa Zavala Rodríguez, Antonia Santiago, Vianey Bedoya, Sandra Aurora Bedoya, Rosa María Rodríguez, Josefina Suárez, Leonor Leija, Gabriela Carrillo, Flavia Crisanto Juan, encomendamos a Alicia Victoria Olvera, a Gabriela Olvera, Alba Neri Peñalosa, Silvia Fuentes, Ignacio Pérez, Leticia Pérez, Guillermina Zamora, Luisa Guerra, María Refugio Esquivel, Ricardo Aguilar, Guiliola Ruiz, Laura del Carmen Sánchez, Graciela Armandina Cruz, Oscar García, Leticia Natalia Fonseca, Angélica Zamora, Amelia Espinosa, Virginia Tovar Quintanilla, Elizabeth Chávez Ornelas, encomendados también a María Burgos García, Luz María Cuesta Huitrón, Ruth Rocío, López González, familia Martínez Rey, Encomendamos también a Julia Manuel Santos, encomendados también a familia Ortiz Villegas. Encomendamos a familia Sabino Sánchez, David Olvera Romero, Leopoldo Tomás Olvera, familia Méndez Jurado, Jacobo Méndez, Méndez Montejano, Sandra Luz Rojas Avilés, María Guadalupe Lugo Pacheco, encomendamos a Macrina Vargas, Luz Cleotilde López, Anaírias Mirós, Gregorio Domínguez, Ana Lourdes Vargas, Erlinda Salazar, Griselda Zalapa, Irma Rosa Zalapa, Laura Zamora, Elizabeth Banda, familia Ceja Moreno, María Dolores Rivera, Rosario Ramírez, Irma Osbelia, Mayel Carmen Arias, Bárbara Tenorio. Dulce Jovita Pérez, Matibuno Rodríguez Rojas, Cristina Adela Rodríguez, Matimuno Jiménez Romero, María Luis Ortiz, Guadalupe Yetzur Jiménez, Margarita Jiménez, encomendamos también a Familia Martínez Amador, María Emma Vázquez, Sheila Miriam Rojo Anselmo, Adriana Enríquez Mora, encomendamos también a Teresa de Jesús Gómez, Miguel de la Paz, Manuela Quirasco, Rosa Mirna de la Cruz, Itzi Magdiel Nava, Edgar Orlando Nava, Juan Raúl Rodríguez, Luz María Gómez, encomendamos a Juan Sabás, Jesús Salazar, Ángela Evangelista, Ángela Evangelista Francisco. Francisco Valdés, Viridiana Salazar, Margarita Sandoval, familia Ochoa Villa, María Teresa Cortés, encomendamos también a familia García Pérez, Arellano Jiménez, familia Juárez Rangel, hermanos Muñoz Arellano, encomendamos a Consuelo Zavala, Oralia Campos, familia Sánchez Cárdenas, Esperanza Minerva García, Mia María Dolores Yáñez, Sandra Medina El Ciguerra, familia Vallejo Ramírez, Ramona Miranda, encomendamos. A Maura Ocañas, Margarita Díaz, Reina Ruiz, Laura Rangel, Rosario Ramírez, Claudia Angélica Campuzano, Celia Suárez, Mayel Pilar, Mónica Cruz, encomendamos. A María Cerón Aguilar, Marta Morales Cerón, encomendamos. A Elizabeth Vargas, Email Vargas, Lourdes María Cruz Méndez, La Nación Mexicana, Leticia Huerta Luna, encomendamos. A Rafael Cañedo García es Difunto, encomendamos también. A América Calza Monroy, Juan Salvador Gómez Palomino. Familia Rivera Troche, Salinas Rivera, Alma Ema Reyes Méndez, María del San Juan Romo, Elsa Leticia Estrada, Gabriela Lara, María Juanita Idalia Abad, Socorro Pineda, encomendamos también a Ceredonio Villegas, Celestino Villegas, encomendamos a María de Lourdes Domínguez Sosa, encomendamos a Blanca Rosa Segura Martínez, encomendamos a María Elsa Contreras, Marilena Contreras Monroy, encomendamos también. A Patricio Ugal de Mondragón, Maribel Valdés, José Valdés Ruiz, Mónica Estefanía Valdés, encomendamos. A Ofelia Andrade Nava, Fidela, Fidela Cárdenas Mendoza, Mariana Gómez, Maylina Gutiérrez, Estefanía del Carmen Funk, María Elena E, encomendamos y presentamos. A Aurelia Petra Rodríguez, Gabriela Castellán, encomendamos también. A Beatriz Moreno Villanueva, María Luisa Yolanda Lozada. Nora Cisneros Torres, encomendamos y presentamos. A María Teresa R.O., encomendamos y presentamos. A María de la Luz García, Imelda Contreras, Claudia Catalina Aguilar, vamos también por Teresita de Jesús Terrón González. Marina del Carmen Fernández, matrimonio Arrieta Díaz, Alicia García Gutiérrez, Florentina Torres, María Estela Blanco López, encomendamos. A Ana Laura Romero, a Elena González, encomendamos también. A la Nación Mexicana. Francisco Ramos Ursúa, Elba Verónica Navazo Luis, encomendamos también a la familia Vega Pérez, encomendamos también a María del Pilar, Mónica Cruz Palacios, Sonia Salazar de Villarreal, encomendamos a Pati Gaitán, Chita Gaitán, familia Vega Pérez, antepasados, descendientes, vivos y difuntos. Tercer misterio glorioso, meditamos la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre Usted salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Usted salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte. Para nos, gran Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, Salva nuestra patria, conserva nuestra Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto muro, nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan: la cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, el deseo de discusión con la práctica de la paz, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la sangre de Jesucristo, Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a todos tus hijos de esta nación, caminando a las elecciones, a los del mundo entero, especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre nosotros algo contrario a ti. Segues nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Segues nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Segues nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Segues nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Segues nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras manos para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y en beneficio de las almas. Segues nuestros pies para que conduzcan a, a, nos conduzcan a ti y no nos desvíen de tu camino, selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada, selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti, selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos, selles nuestra vocación, nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según tu voluntad. Amén. Preciosísima sangre de Cristo. Preciosísima sangre de Cristo. Y líbranos del Preciosísima sangre de Cristo. Protégenos. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por María Mercedes García, la recuperación de su casa, Graciela Margarita Fregoso, dueña, su cirugía, recuperación, Patricio Ugalde, entregó su ofrenda. Clamando lluvia de gracias, bendiciones y milagros para ella, su familia y todos los suyos. A Denise Ramírez Santillán, la familia Duque Barrios, vamos también por familia Herrera Real, Martín Corona Díaz, Ana María Hernández, Carolina Guadalupe Ángeles, España es difunta, el Cardenal Canta la Mesa, encomendamos también a Marina Becerra, encomendamos y presentamos a Francisco Javier Hernández García, vamos también por Yolet Hernández, con un mioloma múltiple cáncer en el médulo ósea. Queremos a Fernando Fe, eh, Cuellar Félix, Marta Alicia Covarrubias, en Cuenavos y presentamos La Misericordia del Señor a la provincia de Córdoba, en su, en la ciudad Arroyito con una terrible epidemia de dengue. Félix Seferino y Argelia Rivas Pérez, sus siete años de matrimonio. Lulúa La Torre Oaxaca que ya ya. Salido bien y que bueno, que estén ya en, en tratamiento de lo que va a pasar, de lo que le van a hacer, de lo que va a resultar. Todo lo presentamos en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Encomendamos a Santiago eh, Santiago Sergio Valdés, su cirugía, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación, el padre Raúl Díaz, Javier Medina Arzaluz, Oscar Reynoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Nomero, el padre Carlos Cadona, María, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barusta Pia González, el padre José Severiano Méndez. Hernández, por José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo Marler Mercado Valdera, su liberación Mónica y Pablo León Telles, Armando González, el padre Filimón Castillo, el padre Sergio López, Osvaldo Francisco Yérica, José Sebastián Velázquez Suárez, eh, Osvaldo Francisco Yérica García Cruz, Cátia Ramírez Santillán, Lilian Margot Romero, Sofía Alejandra Martínez López. Lidia Cruz, Angelina Hernández, Julieta López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Valentina Hernández, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillana, Lison Bonito Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel, José Ángel Rojas, Mar Marta Hernández Úñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Vivián Álvarez, Claudio Apreciado, Adán Maldonado, Abel Estrada, Juan Mario. Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, familia Meyer Hernández, Ruth Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, el embarazo de María Luisa Sánchez Luna, la hermana María Trinidad Lemus, la hermana María Teresa Morán Chávez, María Donora Vázquez, Abascal, Ricardo Ávila, Calidi Jaila Valentina Soroneto, Olimpia Arámbula, Angelina Andrea Marroquín, y Rey, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José Márquez, Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaño, Octavio Saldaño, Marister Naranjo, Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar, Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael, Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés, Gavida Armando Cepeda, María Elisa Richartes, difunto, Mayel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón, Naomi Saucedo, difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Ferenc Sánchez Lino, el colegio... Salesiano, el padre José Domínguez, Elia María, Irma Beatriz Rodríguez, el padre Agustín Reyes, el padre Martín Libera, Ricardo Ávila, James Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pablovis, Jimena Miranda, René Pablovis Camú, Aida Morela Mendoza, Aida Guadalupe Pablovis, René Adolfo Pablovis, Aida Magdalena Pablovis, Emilén Pablovis, Lucas Sebastián Pablovis y, su, y sus familias Rosalina Pablovis, Martín Galás Escobosa, Martín Galás, Daniela Galás, su noviazgo, Oscar René Galás, Aida Galás y Melissa Pablovis, el don de la Maternidad en Divina Voluntad, todos ellos, cancelación, cuento y pendiente con Satanás. Encomendamos en la misericordia del Señor a Modesto Padilla Jiménez, almas del Purgatorio, pedimos su intercesión. Familia Meyer Hernández, Aneth Meyer Hernández. Bruno Ricardo Meyer Hernández, Roberto Meyer Hernández, Ricardo Meyer Rubio, es difunto, familia Rizo Meyer, Luca Rizo Meyer, Andrés Rizo Meyer, Ike Rizo Meyer, Bruno Rizo Meyer, Héctor Fabio Rizo Lozano, Roma Ruz Negocio, Jorge Estrada, Rosa Rendón, Cristina Pérez, Barion Rodríguez, Andrea Moreno, Gerardo Hernández Batis, Andrés Hernández Batis, Daniel Hernández López, Patricia López, Bruno Ricardo Meyer es difunto, Luis Amí Hernández Batis, Pablo Rubio Urula Goiti, José Meyer son difuntos, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Queremos hacer que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio en el matrimonio de Jaime Fierro Silva y María González Silva, Rogelio Fierro Salanices de la Silva Figueroa, en el matrimonio de Judith Julieta Carrillo Acosta, Jorge Luis García Torres, antepasados descendientes, cancelación cuenta y vida pendiente con Satanás, acción de gracias por todas las bendiciones recibidas y se realiza la consagración a la Santísima Virgen María San José San Miguel Arcángel en la vida de Dolores Nieto, Rafael Francisco del Prado Nieto, José Daniela. Soro Nieto, Caledi Jaida Valentina Soror Nieto, Juan Francisco Soros Nieto, Ana Karen Huerta Nieto, Juan Santiago Soros Huerta antepasados descendientes, Cancelación Cuenta y Deuda pendiente, familia Sánchez Labra, antepasados descendientes, hermana Romero Orihuela, antepasados descendientes, Rocío Torres García antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás, encomendamos también. En la Misericordia del Señor, a familia Chávez Pérez García, Edwin Ricardo Flores, Roger Elías Flores, Daniel Jesús Flores, Bárbara Viridiana Palacios Ramírez es difunto, Georgina Baltasar Díaz, Rosa María García Juárez difunto, Marcelina Tejo, Matrimonio Ruiz Parra, Maricela Escarona Cortés, Almas de Purgatorio, Acción de Gracias de Rosalba Díaz Flores, Teresa Alejandra Rojas Murroy, encomendamos también En la Misericordia del Señor. Isaias Hernández Cuevas es difunto ni más, Isai Ramírez Iriarte, Pablo César Pérez Cuevas, sino Reyes, Mariso Flores Castro, Alessander de Nazar su conversión para que hagan buena defensa Juan Solorio Cardiel, oramos también por Cirilo Octavio Zúñiga Hernández cancelación, cuento de pendiente en el registro de propiedades, que el Señor restituya a su salud, oramos también por Juan Francisco Morfín Núñez, Beatriz Yáñez de Morfín, Mónica Morfín Yáñez cancelación, cuento de pendiente en el registro de propiedades, que el Señor abra camino a las bendiciones, empresas sobre Soluciones Integrales Colbe, eh, Guillermo Sánchez, Johanna, Omermo Morales López, vendedores de las empresas Soluciones Integrales Colbe, Humberto Suárez y su única cancelación, cuenta y duda pendiente, una intervención milagrosa que se dé ya la solución de esa situación en divina voluntad. Jonathan Ponce González es difunto. El registro de propiedades, promesas y ciudades de las almas del purgatorio López Flores con la intercesión de San Cayetano. Dolores Nieto, Juan Solorio Cardiel, Rafael Francisco del Prado Nieto, Matrimonio Gutiérrez Huerta, Jacé Soronieto, Nieto, Khalid y Jaila Valentina Soronieto, Nieto, Los Hijos Soro Nieto, Estructura generacional, Nieto Ledesma, Huerta Nieto, Tu Nieto, Vilchis Nieto, Antepasados, Descendientes, Cancelación, Cuenta y Deuda Pendiente con Satanás. Que se realice la consagración a la Divina Infancia de Jesús y María Santísima. Desde los genes y cromosomas y toda la estructura generacional en Jesús Emanuel Sánchez Bejarano, María Yasmín Sánchez Bejarano, Eric Abraham Sánchez Bejarano, antepasados descendientes, Familia Cruz Fierros, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás que se rompa, la ligadura de condenación y todo maleficio en el registro antisocial, Adrián Alejandro Moreno Loloera, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los encomendamos en la divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos gran Señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayude especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto muro, protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la vana gloria y la presunción, con el temor de Dios y la sencillez, los excesos con el dominio personal, el falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti y tus cosas, la vana diversión terrenal con el deseo de la eternidad con Dios y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Renuncia a actos de otros en contra de Dios y de nuestra fe, todos. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas y tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José custodio y protector de la Sagrada Familia, de todos los santos de Dios, de las almas del purgatorio y de la Iglesia. Hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios y mi sacerdocio, renuncio y rechazo en mí tu nombre completo, Salvador Herrera Ruiz, sacerdote. En tu esposa, tu esposo, su nombre. En tus hijos, sus nombres. En tu linaje, apellidos, Herrera Ruiz, y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas. Quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno por medio de nuestros gobernantes, eh, superiores gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí, mi familia. Y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de este país, México, caminando a las elecciones y del mundo entero, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que es echado fuera de nuestro país y del mundo entero. Amén, todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando hacia las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Fe y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó clamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en méxico y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de de las naciones. Amén. Oración por las elecciones. Señor, nuestro dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activo y conscientemente en este proceso democrático, que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos, que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia, que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. Clama al Señor que los efectos de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen a Sergio Santiago Valdés, su cirugía, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación. El, el padre Raúl Díaz, Javier Medina Arzalozos, Carlenoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Novelo, el padre Carlos Cardona, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barús Tapia González, el padre Severiano Méndez Hernández, Marlene Mercado Valderas, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo Mónica y Pablo León Telles, Armando González, el padre Filimón Castillo, el padre Sergio López, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz. José Sebastián Velázquez Suárez, Kate Ramírez Santillán, Sofía Alejandra Martínez López, Lilian Margot Romero, Lidia Cruz, Angelina Hernández, Julieta López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Valentina Hernández, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonitzu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez. El Padre Sergio Santiago Clemente, Andrea Mariel, José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, y Octavio Zúñiga, Ana María Hernández, Reina Viviana Álvarez, Claudia Preciado, Adán Maldonado, Abel Estrada, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, Familia Meyer Hernández, Ruth Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, María Luisa Sánchez Luna, su embarazo, la hermana María Trinidad Lemus, la hermana María Teresa Morán, Calibi Jaida Valentina, solo nieto, Lilia, el Rey, el Lilia Herrera, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José Márquez, Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Marister Naranjo, el padre eh, Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar, Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael, Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés, Gabriel Armando Cepeda, María Elisa Richartes difunto, Miguel del Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón, Naomi Saucedo, difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Rical, el padre Fren Sánchez Lino, Colegio Salesiano, el padre José Domínguez, Elia María, Irma Beatriz Rodríguez, el padre Agustín Reyes, el padre Martín Libera, el Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pabloves y Jimena Miranda, Aida Galaz y Melisa Pablovis, el don de la maternidad siempre en divina voluntad. Francisco Pérez Fallar, Ruy Giovanna Pérez, Mario Pasquel, Yolanda González, su conversión, Reinaldo Ruiz, Valencia Difunto, Camila Pasquel, Pamela Pasquel, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, José Antonio Pérez, Anastasia Cierepa, Mariela Pérez, Francisco Pérez, Nicolás Pérez, Emilia Pérez, Yolanda González, Reinaldo Ruiz, José Antonio Pérez, Ambra Fallar, José Antonio Pérez, Ana Rodríguez, Adán Maldonado, David Maldonado, Oscar Maldonado, el padre Alfredo Santos, Victoria Mazatán, Mónica Gutiérrez, Luis Alberto Gutiérrez, Juan Antonio Muñoz, María Dolores Guzmán, Naomi Saucedo, Simón. Lagunas es difunto, encomendados también el padre Miguel Ángel Hernández, Cirilo Octavio Zúñiga, Jimena Montserrat Zúñiga, el padre Carlos Cancelado, el padre Carlos Espán, Karen Guadalupe Ulloa, María de Estamés, Karen Lisset Prado, Laura Saucedo, Bárbara Ramírez, Sergio Guerrero, María del En Guajardo, Emiliano Uribe, Emiliano Uribe, Fátima Rodríguez, Pedro Contera, Ricardo Ávila, Reina Viviana Álvarez, Juan Bedoya González, Karen Paulina Cortázar, Viviana Cortázar, Viviana Alejandra Cortázar, Guille de San Román, Nicolás de San Román, Luis Arinas, Marisa Navarro, Sergio Molina, Ricardo Ávila Juan Solorio Cardiel, Armando González Cirilo Octavio Zúñiga, Socorro Espinosa María Luisa Novelo, Alicia Novelo Ariana Monserrat Anguiano, Miguel Carmen Cortés Víctor Alejandro García, Daniela Monserrat Chávez, Fray José Gabriel Ruiz, Fray Benito Galidi, y Valentina Soror Nieto, María José Pérez Guajardo María Eugenia Olascuaga, Tania Mora Familia Capaceta Ramos Pronta y eficaz desvinculación, Edidia Estrejo y Abraham Monje Cárdenas. Cancelación, cuenta y vida pendiente, rompimiento de estado de sitio, en maleficio. María Angélica Cortés Olascoaga Dulce María Cortés Olascoaga que el señor ponga límites. Michele Omar Eduardo eh, Beas Gutiérrez, María Guadalupe Jiménez Mesa, María Paz Naldi Peñalosa, Cristina Colín Juárez y su hijo, encomendamos también a Omar Ocampo Jiménez, es difunto, muerte trágica. Rosana Arellano Jiménez, antepasados descendientes, cancelación, cuento y edad pendiente. Jan Luis Rafier Castaín, es difunto. Sor Nora Esquivel Sánchez, difunto. La hermana Janet Cruz Martínez. Raquel Doroteo, Viel Doroteo, Lucina Doroteo, hermanas Calizas de Ciudad Hidalgo. Luis Ángel Caratachea, Mariana Caratachea, Jennifer Caratachea. Encomendamos a todos en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Entrego algunos intenciones de ayuno de todos estos caminares que hemos tenido Blanca Estela Vázquez Clara Sánchez María Luisa Orozco Amalia María Cruz La religiosa María del Socorro Silva Rosa García Natividad Tapia Graciela Ramírez Martín Río Rosa Ana Cruz Estilita Casarruyas del Moral Faustino Ramírez Vega incomodados y presentamos Ar Blanca Viviana Palos, Rosa Elena Lira, César Salinas, Dora Ivonne Hernández, mel Refugio Gallardo, Mayel Lourdes Figueroa, Blanca Ramírez, Rosa Conteras, Margarita Rosano, Juanita Linares, Dulce María Cortés, Pati González, Ana María Bermúdez, Daniel Flores, Isabel Stoffen, Yula Yulma Rocha, Raúl Álvarez Guadalupe Vázquez, Lilia Margarita Serna, Mayel Lourdes González, encomendamos y presentamos también. A Francisca Angélica Martínez, María Guadalupe Lolita, María Guadalupe Rebollo, Darío Emanuel García, María Isabela Fuentes, Dona María García, Sonia Rebollo Martínez encomendados también María Guadalupe Sánchez María Refugio Sandoval María Luz Marcela Sánchez María Soledad Ramos Rosa Magaña Leonor Quesada María Guadalupe Cepeda Elena Ramos Juan Salvador Gómez Blanca Isela Mendoza Juliana Mendoza Antonia Santiago Norma Patricia Mendoza Fidela Cárdenas Rosa Magaña Blanca Isela Mendoza María Guadalupe Cepeda Alicia Cisneros Juan Salvador Gómez Victoria Zamudio Lucina Sánchez Lilandi Suárez Manuela Tostosuz Salomé Lara Elizabeth Alejo Estranda Guadalupe López López Martínez, Patricia Ramos, Gloria Eulalia Díaz, Leticia Oramas, Clara Lamilla, Esmeralda Alejo, Melody Ileana Carballo, Lucía Martínez, Argelia Rivas, Cecilia Cruz, María Luz Alazar, Rosita Jiménez, Esther Vázquez, Mercedes G García Tiquet, Angélica Rodríguez, Adel Hernández, Etelvina de Dios, Guadalupe Guzmán, Teresita de Jesús Frías, Pamela Vega Briseño, Joel Trinidad Gallegos, Maximina Zamudio, Susana Ramírez, Aida Rivera, María Esther Javier, Maros Pérez Cervantes, Pérez Cervantes, Ana Rosa Lara, María Refugio Cruz, Nayeli Adriana Sánchez, María Guadalupe López, Georgina Fierro, G Genoveva del R. Zamudio, María Refugio Torres, Elizabeth Alejo, Pamela Vega, Marta Vidal, Beatriz Julieta Aguilera, Elda Mariana Arballo, Claudia Luz Arballo, Alejandra Velázquez, Marta Andame, Denis Bustamante, Lourdes Talamantes, Dalia Trasviña, Ignacio Campoy. Aguilar, Ramona de Jesús Silva, María de Los Ángeles Romero, Gloria Romero, Rosario Talamantes, Andrea Valencia, Mónica Bravo, Nadia Velardi, Refugio Villavicencio, Isabel Arce, Leonor Arce, Dora Alicia Arballo, María de Los Ángeles Sánchez, María de Los Ángeles Canet, Paula Andrea Arizmendi, Maricela Brooks, Estela Soto Sepúlveda, Esperanza Orozco, Amelia García. Rosa Camero, Armando González, Adriana Rea, Consuelo Baena, Carlota Martínez, Giovanni Hernández, Elena Morales, Clara Sofía Martínez, Anel Cervantes, Valeria González, Daura eh, Zavala, Mariel Rosario Galán, María Esther Borja, La Salud García, Isabel Pimentel, Elvira González, Blanca Linares, María Elena Castillo, Leticia Quiroz, Ana María Torres, Belanet Climaco, María Jiménez, Josefina Jiménez, Miguel Carmen Ríos, Victoria Albizo, Cristina Romero, Maricela Alvarado, Teresa Alcántara, Yolanda. Yolanda Alcántara, María Teresa de Jesús, Norma Angélica Valencia, Guillermina García, María Luz Leiva, Virginia Rangel, Mari, Marilanda. Vega, América Calzadilla, Gerardo Mendoza, Blanca, Liliana Velázquez, Rosa Angélica Solórzano, Alma Dilia Hernández, Alicia González, Manuel Lourdes Orozco, Irma Magallón Ana María Guzmán, Fernando Méndez Josefina Chávez, Marta Velázquez, Isla Naranjo, Evelia Enríquez, Teresa García, Lucila Enríquez, Manuel Lourdes Orozco, Dora María García, Tomás Aguizar, Marta Silvia Cruz, Rosalba Díaz, Ruth Figueroa, Rosa María Guerrero, María Aurora Concepción Martínez, Alejandra Guizar, Ofelia Andrade, María Báez, Dalila Ramos, Norma. Alicia Viveros, Rosa María Ramos, Mireya Ramos, Janet Covarrubias, Gloria Baltasar, Mael López Rodríguez, Rosa Angélica Solórzano, María Isabel Virelas, Raquel Escalera, Sandra López, Magrena Tor Torrea, Estela Blanco, Mayel Lourdes Montes de Oca, Socorro Espinosa, Rosario Cardona, Irma Bailón, Griselda Ledesma, Fidelia Bustos, Melania Farías, Luz del Carmen García Fuentes, Elvia García Fuentes. María de la Paz Sánchez García, Olimpia. María de la Paz Sánchez, Olimpia Juárez, Mayel de, la, de, la, de, la, de Alejandra Marín. María Guadalupe Luna, Lourdes Rojas, Inés Casiano, Francisca Elodia Salazar, Aleli Jaén, María Yesenia Reyes, Beatriz y Hilda Sombrerero, Teresa Virginia Marín, Dolores María Elena, Mayel Rocío González, Carolina González, Luz Verónica Rodríguez, Rafael González, Rosalina López, Rosa Aurora Luna, Mo Morella Briseño, Mayelena Cuauxilo, Verónica del Carmen Marín, Leticia Silva, Mayel Rosario Verónica González, Laura Zamora, Alejandra del Carmen Zamora, Mayel Carmen Fuentes, Rayo Portillo, Juvenal Marín Cuauxilo, Cristina Guadalupe Hernández, Guadalupe Marín, Alejandra Cuauxilo, Verónica Chavarría, antepasados, descendientes, vivos y difuntos, los encomendamos a todos en divina voluntad con la fuerza de la Iglesia. Mañana sigo entregando más, ahorita nos quedamos hasta aquí. Quinto misterio. Glorioso la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, a los grandes. Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sexto muro, conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la sedia o pereza espiritual con la fortaleza, caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes, inducir a pecar con el deseo de salvar almas, las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Actos de renuncia personal. Santísima Trinidad, unidos a la Corte Celestial y por el poder infinito. Del santo nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre y por intercesión del inmaculado corazón de María y de San José, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas, a las vanidades de este mundo, tomar tu nombre en vano, no santificar tus fiestas, no agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y tu voluntad. Olvidarme de ti, no darte el lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas. Todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos sagrados. Renuncio y rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad a la a verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia, la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios, aún en peligro de muerte. Renuncio y rechazo los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, y los que se derivan de ellas. Renuncio y rechazo, todo acto contra la vida y la preservación como Dios la creó, el homicidio voluntario, el suicidio, el aborto, la eutanasia, el terrorismo, la trata, el tráfico de personas, órganos y drogas, todo acto contra el matrimonio, la familia, la negación al don de la procreación, la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos, todo método anticonceptivo, no natural, abortivo o de esterilización, la concepción, la paternidad y la adopción fuera de la ley divina, la eugenesia y el tráfico transhumanismo. Renuncio y rechazo, toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana, realizado, pensado conmigo mismo, otra persona, animal o cosa, la pornografía, la fornicación, el adulterio, todo pecado carnal contra natura, la intimidad indigna del matrimonio, el homosexualismo, la pederastía, la violación, el incesto, la ideología de género, prostitución y cualquier otro relacionado. Renuncio y rechazo, no honrar a mis padres, al cónyuge, a los hijos, no respetar al prójimo. No perdonar, rechazar a las personas, odiar y toda forma de violencia, robar, mentir, dar falso testimonio, codiciar y apegarme a personas, dinero, animales o cosas, soborno, fraude, despojo, enriquecimiento ilícito, hipocresía, prepotencia, llegó la tría, renuncio y rechazo, el miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los complejos, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, Toda discriminación, opresión, el favoritismo, la inconstancia, el amor y deseo mundano en la riqueza, honor y belleza, la discordia y el despilfarro, no ayudar a tu iglesia, aplazar los deberes. Renuncio y rechazo todo mal en mi alma, cuerpo, mente, matrimonio, familia, economía y trabajo, provocado por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado, inclusive vividos durante el embarazo, mi infancia o provocado por mis familiares u otras personas. Renuncio y rechazo por consentir situaciones de peligro, asedia y tibieza espiritual, la diversión vana, la adicción o mal uso de drogas, sexo, comida, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos, televisión, redes sociales, cualquier otro vicio. Renuncio y rechazo toda amistad, agrupación, ideología, ley, producto, servicio, persona que me aparte de Dios los valores del Evangelio. Renuncio y rechazo. Toda forma de idolatría, la satánica muerte mal llamada santa, ha ido los antiguos orientales prehispánicos a cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro. Renuncio y rechazo, toda forma de sacrificio humano y animal, ritual o consagración maligna al vampirismo, a toda celebración pagana como el Halloween, ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como la Semana Santa, Navidad y de los fieles difuntos. Renuncio y rechazo, todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, la santería, vudú, curanderismo, limpias barridas, amarres, la telepatía, clarividencia, mediums, telequinesia, alquimia y cualquier otra práctica similar renuncio y rechazo, toda forma de superstición en prácticas y símbolos y esencias para la suerte, salud, protección, poder, riqueza o atracción, dándole poderes que no vienen de Dios como amuletos, talismanes, signos masónicos o satánicos, atrapasueños llamadores de ángeles, pirámides, ojo turco, patas, patas de conejo. Cuarzos, imanes, budas, elefantes de la suerte, gato chino, yin yang, cruz egipcia, escarabajos, árbol de la vida, mano de Fátima, serpientes, dragones, calaveras, ogros, duendes, troles, hadas, caricaturas, ánimes, todo uso pagano de velas y productos ritualizados y todo objeto contrario a la fe católica. Renuncio y rechazo, toda forma de espiritismo, adivinación, consulta de muertos y juegos misteriosos, la Ouija Charlie Charlie, juego con lápices Chanelín, lectura de cartas, horóscopos, carta astral, manos, café, números, caracoles y runas, radiestesia de péndulo o varas, cualquier otra práctica similar o relacionada. Tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos, renuncio y rechazo, toda expresión y asociación anticristiana como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Renuncio y rechazo, todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de Dios y que no haya mencionado. Renuncio y rechazo, toda práctica de la nueva era, su espiritualidad egocéntrica, métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con superstición y energías místicas, entidades ajenas a Dios como el Reiki, yoga, apertura de chakras, mantras, Fenchui, Mandalas, Meditación Trascendental, Método Silva, constelaciones familiares diagramas, midfulness, curso de milagros, lectura de ángeles, programación mental, terapia de superación personal que se relacionan con nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdades de nuestra fe. Renuncio y rechazo todo culto, invocación por nombre, ángeles fuera de los mencionados en la Biblia: Miguel, Gabriel y Rafael. Renuncio y rechazo toda música, película, video, caricatura, juguete, lectura, moda, baile, entretenimiento contrario a la fe católica, la vida y la dignidad humana. Todo lo que contenga idolatría, brujería, asesinato, violencia, terror, sexo, retos virales y cualquier similar renuncio y rechazo toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionadas con energías, invocaciones, control mental o superstición, dándole poderes que no tiene naturalmente como terapias bioenergéticas, iridología, cristaloterapia, cromoterapia, acupuntura y manoterapia, reflexología, masajes energéticos, manipulación de energías con manos o aparatos, terapia del subconsciente, vaciado de la mente, musicoterapia de la nueva era e hipnoterapia. Terapia, terapia con esencias, aromaterapia, flores de Bach, homeopatía y cualquier otra práctica similar. Renuncio y rechazo toda acción y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules, quemes en el fuego del Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos, en mí y en los míos, y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente. Y le pido a San Miguel Arcángel que los envíe a los pies de la cruz, donde venciste al mal y nos salvaste. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con esta renuncia sin mi profesión de fe renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a él como mi Señor. Amén. ¿Quién como, Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Oración de intercesión, Señor Jesús, ya que dijiste todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiados te pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la corte. Celestial, que nuestra familia, país, caminando hacia las elecciones, el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó, seamos librados del maligno y todas sus huestes del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia, de la falta de control y dominio de sí, del temor, inconsciencia y realidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerto y suicidio. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo y amargura, de la suciedad, ruina, miseria, desorden, de la dependencia de otro para ser feliz. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y de no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia, el transhumanismo, de los traumas durante el embarazo, la infancia. Y de la división de la familia y la sociedad, de toda mala amistad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mal y de cualquier mal oculto, de la invocación y evocación, a espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados, maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, Falsas visiones y visionarios, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia, de la nación mexicana caminando a las elecciones y de todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Amén. Toma posesión de nuestro cuerpo, alma, mente y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumple en nosotros tu voluntad. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz, todo Santísima Trinidad en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al fe y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Oremos por el Papa para que guíe a la iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen purísima y castísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra vocación para que la sostengas, nuestra patria para que la defiendas, nuestras necesidades para que la remedies, y en eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono, sagrario de la Santísima y Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo muro, agradecemos a Dios por su ayuda. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das, el dudar de ti con el gozo de creer en ti, la falsedad o hipocresía con la verdad, la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo. Por mi familia, mi nación, caminando hacia las elecciones y el mundo entero. Los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades. Todos los que se conectan al Facebook, y al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación. Todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto, y aquellos que lo están sufriendo. Es especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno, en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, un solo Dios. Nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Madre de Jesucristo. Madre de la Divina Gracia. Madre purísima. Madre castísima, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría. Vaso espiritual de elección, causa de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, puerta del cielo, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los apóstoles. Reina de las vírgenes, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de nuestras familias, reina de nuestra patria, reina de todos los niños, reina de los sacerdotes, reina del seminario y las vocaciones, madre de la misericordia, madre de la esperanza, auxilio de los migrantes, reina de la paz. Reina de la Paz. Reina de la Paz. Octavo muro. Entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan. La desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en ti. La infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos. Oh Santísima Virgen, María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y si frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción, desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido, el insulto. Y a tus hijos Madre Santísima muéstranos la verdad Quítanos la tibieza, ayúdanos a ser fieles a Dios Uno y trino a nuestras promesas bautismales Al Evangelio, la Sagrada Eucaristía A la Iglesia que es una santa católica y apostólica A los mandamientos, a los dogmas de fe, a la santa tradición Danos una contrición perfecta, la perseverancia final Ayúdanos en nuestras necesidades y problemas Y ven ya aplastar la cabeza de la antigua serpiente Amén Santísima Virgen, María, salva salva nuestra nuestra Santísima Virgen María, salva nuestra patria. Conserva Santísima nuestra Virgen María, Santísima Virgen María. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oraciones finales, Santísima Trinidad, te agradezco por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia, a la nación mexicana caminando a las elecciones. Nuestras pertenencias dirijan nuestras acciones y aumente nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor todo malo, venganza de Él, queden fuera de nosotros y los envíe a los pies de la cruz de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sagrados corazones de Jesús y María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una con la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación caminando a las elecciones, a nuestro ángel custodio y todos los ángeles de Dios, a San José, tu castísimo esposo, a los santos, a las almas del purgatorio por interceder por nosotros durante esta oración y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. Amén, amén. Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea Dios, bendito sea, Dios. Bendito, sea bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea, Dios y bendito Dios. sea el nombre de Jesús, bendito sea, el nombre de Jesús. Bendito, sea su bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea, el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de América. Salva Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo pueblos todos, porque es grande su amor hacia nosotros y su fidelidad es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos eternamente al Santísimo Sacramento. En la mañana de resurrección, caminan al sepulcro donde está el Señor. Se preguntan al pasar, ¿quién moverá? ¿quién quitará la piedra donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el gozo, la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor resucitado esté con todos ustedes. En el silencio, con sencillez, reconozcamos que necesitamos de Dios, de su ternura, de su misericordia. Tú el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a él. Todos. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a él. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Seguimos orando por la circunstancia difícil en guerra. Ucrania, Rusia, países implicados. Israel y Palestina, países implicados. El grupo Jamás. Encomendamos Estados Unidos, Latinoamérica, el continente africano. Oramos por la situación cada vez más difícil que se presenta para la nación mexicana. Los que padecieron el terremoto o el temblor allá en Taiwán, todos los, uh, los afectados y los países. Se hizo una cadenita ahí. Pedimos al Señor. Pedimos al Señor, por supuesto, por los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook, y al YouTube, los que están en las intenciones en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes. Encomendamos al padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga Hernández, Angelina Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga, Juan Mario Limón Chávez. Pedimos por su salud. Ayer en Estados Unidos se hizo una declaración fea con respecto a los migrantes, más que animales, más que animales, refiriéndose a los migrantes. Pedimos al Señor que nos dé la gracia de entender que somos hermanos, que somos hechos del mismo barro. Y bueno, hay quien tiene y hay quien tiene que correr a buscarlo. Sale de su país clamando al Señor un trabajo digno, honesto, etc. Pedimos al Señor por todo esto tan difícil que estamos viviendo también con los migrantes. Oremos. Dios nuestro que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén siéntense por favor del libro de los hechos de los apóstoles en aquel tiempo pedro y juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las tres de la tarde había, había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y al darse cuenta de que era el mismo que había que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la palabra con el Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos todos. Cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham. Del juramento a Isaac que un día le hiciera todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. De pie, aleluya, aleluya, aleluya. Todos, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados. Y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Cleofás le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde este desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de, los, de, de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítame un momento, siéntense. Hoy nos detenemos en la primera lectura de nuestra liturgia de la palabra. En este miércoles estamos en la lectura continuada del libro de los hechos de los apóstoles. Tengan nada más claro esto. La continuación del Evangelio de San Lucas es el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, es el mismo autor. Y por lo tanto, se nos narran los últimos acontecimientos acá, en San Lucas, pero los Hechos de los Apóstoles nos narran los primeros pasos de esta comunidad naciente después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Y es lo que nos presenta hoy. Hoy quiero hacer hincapié en algo. Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había, había, había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le diera algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Hace muchos años, muchísimos años, creo que incluso todavía no era sacerdote, era seminarista. Me acuerdo que me invitaron a trabajar una, un tipo de pastoral con hermanos ciegos, invidentes. Algunos de ellos o muchos de ellos que estaban ahí ya tenían años trabajando entre comillas pidiendo limosna. A qué íbamos nosotros o a qué iba yo, seminarista. Íbamos a provocar, fíjense, eh, con gente que sabía, yo no sabía, yo también iba a aprender cómo podían hacer alguna labor manual y desde esta labor manual vender para obtener un beneficio, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Oh, frustración. Y fue frustrante porque la expresión de los hermanos Ciegos, cuando se les empezaba a enseñar, decían, bueno, ¿cuánto pudiéramos sacar por vender esto? Y ya se, la persona que estaba instruyéndonos nos decía, tanto. Y aquel hermano ciego, los hermanos ciegos, el grupo que estaba ahí decía, no, 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 ¿sabe qué? Muchas gracias. ¿Sacamos más? pidiendo limosna. Quiero que comprendamos esta visión. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a con tal de sacar un beneficio más más alto para nuestro provecho, etcétera, todo lo que tú quieras. La manualidad iba a ir en proceso y en un progreso. Por supuesto que al principio a lo mejor iban a, a poder sacar poquito, iban a ir Es decir, la idea era, era una, una idea de progreso, de crecimiento y por supuesto la parte más importante, una posibilidad de visualizar el poder hacer algo más en la línea de la dignidad de una persona. ¿Qué pasa a veces? Que la persona minusválida, carente, que algo, se puede acostumbrar a lo más fácil. Esto pasa en la vida espiritual también. Es decir, si a mí me conviene, ¿verdad? estar dependiendo de los demás y que todos me den mi despensa semanal o mensual, mi ayuda económica que me dan, es decir, pues qué padre, ¿verdad? Yo puedo seguir en mi vida, en esta vida así como que en el sinsentido, en llevármela a gusto, paseando, compartiendo, feliz, como que ¿para qué tengo por qué angustiarme? Que se angustien aquellos. este ciego el texto hace una referencia muy importante dice un hombre lisiado de nacimiento es decir este hombre no podía caminar este hombre no podía no usaba no podía usar sus piernas pedía limosna y estaba bien. Pero apore, aparece el poder de Dios. Aparece el poder de intercesión de los apóstoles. Dice, todos los días lo llevaban ante la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron los ojos en él, los ojos, y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó, se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Y Pedro le dijo: No tengo ni oro ni plata. Fíjate, si se hubiera quedado la frase hasta ahí, y aquel ya hubiera estado acostumbrado a estar en su discapacidad ceguera, mudez, eh, imposibilidad, paralítico, etc. Entonces tranquilamente le hubiera dicho, entonces quítate, ¿no? Porque viene gente y voy a pedirle para que me den, no me estorbes. Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, no te voy a dar eso, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y camina. Si ¿Sí me entiendes que lo que le dio fue mucho más que cualquier limona que le haya podido dar, cualquier otra, cualquier oro o plata que pudiera haberle dado a aquel hombre. ¿Estamos de acuerdo que lo restituye en su ser de persona? Lo reconstruye en su ser de persona el milagro que hace Jesús a través de Pedro. Dice, tomándolo de la mano, lo incorporó. Tú imagínate que me hubiera tocado, le hubiera tocado a Pedro ir con aquellos, aquellos eran invidentes, con algún lisiado. No, pues que sabes qué, sacamos más. Y como, ya nos, y como la gente ya se acostumbró a vernos así, como la gente ya nos conoce que no podemos caminar, pues ¿cómo nos vamos a ver caminar? Ya no nos van a dar. En la vida espiritual sucede también esto, decíamos. Es acostumbrarnos a estar, ¿no? a no esforzarnos, a que, bueno, ¿para qué voy a dar más si así está bien? ¿Para qué me voy a esforzar más si hay alguien que se esfuerza por mí? Pedro, en intercesión, el poder de Jesús es el que se manifiesta realiza un milagro de sanación. No es solamente un milagro de sanación física, es un milagro de sanación, fíjense, si pudiera llamársele así, social. Porque a este hombre lo vuelven a meter en la línea de la estructura social para que trabaje, para que tenga una familia, para que tenga y eduque, para que haga lo suyo. Es decir, un todo. Eso hace Dios siempre que hace un milagro. Los incrusta nuevamente en el tejido social para hacer de ellos personas ahora completas, ya no carentes, ya no limitadas, sino integrales. Fíjense la reacción de Eliseado en el texto. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar. Listos. Y esta parte es muy, muy hermosa. Y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuánta gente no me ha tocado ver en mi historia sacerdotal que ha recibido milagros brutales y gigantes y se van a todos lados? Menos agradecer de donde pudo haber venido o de donde llegó el milagro. Fíjense cómo... Frente a los milagros, también hoy el texto nos presenta la gran oportunidad que tenemos de ser y de saber ser agradecidos. Fíjense cómo no se le mostró, no, no se le postró a, pa, a Pedro, no se le encó, no le besó los pies, las manos, entró al templo, porque él sabía que el milagro lo había hecho Dios. Jesucristo a través de Pedro. Y entonces aquel da gracias. ¿De cuántos y cuántos vienen a mi mente en este momento que recibieron milagros maravillosos, impactantes, brutales? Y fueron a abrazar a todos, a todos los que se encontraron, amigos y no amigos, conocidos y desconocidos. Y con el que nunca llegaron para dar gracias, fue al templo para darle gracias a Dios. Ahora fíjate el impacto que tiene el milagro: no solo recibió un impacto el hombre que estaba lisiado y que recobró las fuerzas, la posibilidad de gritar, de, 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 de brincar, de saltar, de, etc. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo. Y no salían de su asombro por lo que había sucedido, claro. La gente, cuando alguien recibe un milagro, queda impactada. Por eso un milagro no solamente tiene un efecto para la persona en concreto o grupo de personas en concreto que recibieron el milagro, el favor, la gracia. No, es un impacto familiar y luego un, 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 un impacto social. ¿Que no eres el que pedía limosna? Acuérdense, allá, el capítulo 9 de San Juan. Que no era el que pedía limosna, que no era el ciego de nacimiento, que era no el que no veía, no era el que. Sí, pero ahora veo, respondía él. Un milagro con los efectos que tienen que tener. Impacto para el que lo recibe, impacto en su misma persona y ser agradecido con Dios. Y un impacto social. Que, nos de, que el Señor nos dé la gracia de. Vivir este, esta estructura cada que vivamos un milagro, nunca olvidarnos de Dios, ser agradecido, entrar al templo, darle gracias a Dios, ¿verdad? A la, el texto dice, no solamente entraba, alababa a Dios. Que el Señor nos dé su, fe, su gracia, su paz y nos dé la gracia, por supuesto, de entender un milagro en nuestra vida. ¿Estamos ya? En el momento de la resurrección, Jesucristo ya resucitó, ya subió al cielo, ya venció. Estamos en los hechos de los apóstoles, los primeros pasos de la iglesia que va caminando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pónganse en pie, por favor, elevemos nuestro corazón a Dios que es grande y rico en misericordia. Y digamos todos con fe, escúchanos Señor. Pidamos por la iglesia, el papa, obispos, sacerdotes, diáconos, el pueblo santo de Dios, oremos. Escuchamos. La situación de guerra: Ucrania, Rusia, países implicados, Israel y Palestina, países implicados. La situación también tremenda que se está viviendo con el grupo Hamas en Latinoamérica, el, el continente africano nuestro pobre país México con esa situación tan tremenda, tan dolida, tan sufriente que estamos viviendo. Pedimos al Señor una intervención milagrosa caminando a las elecciones, oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos al Señor por el Padre Raúl Díaz, Siguel Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga. Juan Mario Limón Chávez, Claudia Preciado, oremos. Escúchanos, Señor. Encomendamos en la misericordia del Señor a los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, oremos. Escúchanos, Señor. Señor, estas son nuestras intenciones, te las presentamos a ti que eres poderoso, que realizas milagros en nuestras vidas y nos invitas a alabarte después de ellos. Te damos la gloria y la alabanza, sigue haciendo milagros en nuestros caminares, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras historias, en nuestras familias, en nuestros países. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Que el agua unida a este vino sea es el signo en la participación en la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros nuestra condición humana. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que sea agradable en tu presencia. Señor Dios nuestro, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Amén. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual... Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Traigan a su mente y a su corazón a sus difuntos. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia. Del padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabriela Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Juan Mario Limón Chávez, Marta Hernández Zúñiga, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, compartan un signo de paz. Salón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan Amén. y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo Por la pasión dolorosa de Jesús. 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 Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por eterno. la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por eterno. la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y en lucha. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y en lucha. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y en lucha. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia. Por la, por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la, el mundo. la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por el mundo la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y del mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y del mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo Por entero. la pasión dolorosa de Jesús. por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo en por el mundo. Por la, la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo en mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. misericordia de nosotros de México, los países en guerra y mundo en mundo. Por la, en la, la, la pasión dolorosa de Jesús. misericordia de los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero Por en la field. pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. El misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, fuerte, Santo, inmortal, ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. De pie, oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Consagración. Oh Virgen Madre de Dios, acudimos a tu protección e imploramos tu intercesión contra las tinieblas y el pecado que envuelven cada vez más al mundo y amenazan a la iglesia. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dio como Madre nuestra al morir en la cruz por nuestra salvación. Así también en 1531, cuando las tinieblas y el pecado nos asediaban, Él te envió como Nuestra Señora de Guadalupe. Al Tepeyac para conducirnos a aquel que es nuestra única luz y nuestra salvación. Por tus apariciones en el Tepeyac y tu presencia permanente con nosotros en la tilma milagrosa de tu mensajero San Juan Diego, millones de almas se convirtieron a la fe en tu divino Hijo. Por medio de esta novena de nuestra consagración a ti, imploramos humildemente tu intercesión para nuestra cotidiana conversión de vida a Él y la conversión de millones que aún, que aún no creen en Él. En nuestros hogares y en nuestra nación, condúcenos hacia aquel que es el único que obtiene la victoria sobre el pecado y las tinieblas en nosotros y en el mundo. Une nuestros corazones a tu corazón inmaculado para que encuentren su verdadero y duradero hogar en el sacratísimo corazón de Jesús guíanos siempre a lo largo de la peregrinación de esta vida hacia nuestro hogar eterno con él que nuestros corazones uno con el tuyo confíen siempre en la promesa de salvación de Dios en su misericordia inagotable para todos los que se envuelven se vuelven a él con un corazón humilde y contrito por medio de esta novena de nuestra consagración a ti, oh Virgen de Guadalupe, conduce a todas las almas de América y del mundo a tu Divino Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como Hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir en el amor de Dios. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Primeramente Dios, nos encontramos mañana en nuestra oración. Bendiciones a todos. Oh María, Madre mía. Oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial.